Bienvenidos vecinos, estamos en una nueva edición de La Ciudad Avanza TV, hoy aquí desde el Palacio Municipal. Los invitamos a compartir 60 minutos de información del partido de Zárate. Los temas más importantes del día de hoy son los siguientes. Avanza la construcción de pluviales en el centro. Cáfaro recibió a la Unión Vecinal del barrio Villanueva. Salud territorial en barrio Matadero. Se festejó el Día de la Música en el Tito Alberti. Avanza la construcción de los pluviales de la cuenca Rómulo Noya. Esta importante obra permitirá un mejor escurrimiento del agua de lluvia en la zona del centro. Hablamos con Néstor García, subsecretario de Infraestructura, quien nos brinda más detalles al respecto. Se está avanzando en la obra de la cuenca de Rómulo Noya, específicamente esta semana, ¿en dónde se está trabajando y qué trabajo se está haciendo? Esta semana estamos avanzando en el tramo comprendido en la calle Rómulo Noya, entre Roca, llegando a San Martín. Ya se ha soterrado la cañería de diámetro 800 y en el día de hoy precisamente van a poder observar que estamos hormigonando 30 metros de avance. Específicamente, para que el vecino entienda, ¿para qué sirve esta obra? Esta obra sirve para escurrimiento de pluviales. Es decir, para que el vecino entienda, podemos decir que cuando se habla de lluvia, de precipitación, en una lluvia considerable, en poco tiempo, 100 milímetros, quiere decir que por cada metro cuadrado de superficie cayeron, se precipitaron 5 bidones de 20 litros. Imagínense en toda la superficie donde ha precipitado el casco urbano con 5 bidones, a veces en 3 horas, en 4 horas, cuando más. Menos es el tiempo, más es el daño, más es la cantidad de agua en menor tiempo posible que hay que escurrir. Entonces, ¿para qué? Bienvenidos vecinos, estamos en una nueva edición de La Ciudad Avanza TV, hoy aquí. Así a la calle San Martín, que es el avance notorio de la obra. Ya hay unos 10 sumideros en funcionamiento. Esta obra llama la atención que se va haciendo cuadra por cuadra. ¿Esto a qué obedece? Y para evitar el impacto a los vecinos, el impacto no solo visual, sino de circulación vial y de incomodidades. Tengamos en cuenta que se está haciendo en el mismo día, esperando que los vecinos retiren su auto de cochera, de los edificios. Luego rápidamente estamos corriendo las interferencias, soterrando las cañerías, sellándolas
y para la tarde, a más tardar, volviendo a cerrar, aunque sea con tosca compactada, con suelo compactado, para que no se vea interrumpido el libre acceso a los vecinos a sus propiedades. El intendente Osvaldo Cáfaro recibió en el Palacio Municipal a las flamantes autoridades de la Unión Vecinal de Villanueva. En este encuentro dialogaron acerca de futuros proyectos para el barrio. La Ciudad Avanza TV habló con las autoridades y esto nos contaban. Rosario Bay, secretario de Gobierno, mantuvieron una reunión con vecinos de la Sociedad de Fomento de Villanueva. Bueno, cuénteme cuáles son las cosas que se trataron. Bueno, en realidad esta debe ser una de las tantas reuniones que hemos tenido con la nueva Unión Vecinal de Villanueva. Hemos estado allá, acompañamos el proceso de normalización de la institución, conocimos a esta gente que realmente tiene un fuerte compromiso con el barrio, un fuerte compromiso con el lugar. Y el trabajo ha sido notable que ha realizado esta gente. Y hoy, ya para la presentación oficial de las nuevas autoridades, hicimos una reunión acá en el municipio donde participó el señor intendente. Se intercambiaron detalles, información, propuestas por sobre todas las cosas. ¿Trataron problemáticas del barrio también? Se trató, sí, la problemática del barrio y el intendente le explicó que se está trabajando en toda la ciudad y que en el próximo año tiene una programación de actividades, por ejemplo, con cordón cuneta, etcétera, que tiene que ver con el crecimiento del barrio, pero que todo ese anuncio, más lo que podemos realizar en conjunto dentro de la institución, va a pasar para una próxima reunión que se va a realizar el 12 de diciembre, ya está agendado, ahí vamos a conocer algunos detalles, qué es la cantidad de cuadras sobre las cuales va a trabajar el municipio en el 2018 y también, como te decía anteriormente, las actividades que en forma conjunta se pueden realizar entre el municipio y la Unión Vecinal para el crecimiento del barrio, para el crecimiento de la institución y para que los beneficios también sean disfrutados por toda la ciudad. Bueno, fueron recibidos en el municipio. Contame, bueno, cómo fue la reunión, qué trataron. Bueno, principalmente estuvimos reunidos con Rosario, con Osvaldo también. Estuvimos hablando de los problemas del barrio, contándole un poco cómo vinimos trabajando desde el 1 de marzo. Se encara un lindo proyecto para el barrio Villanueva que va a estar buenísimo y bueno, que la gente del barrio nos siga apoyando a nosotros. Contabas que se reunieron hace poco para refundar, digamos, la Sociedad de Fomento. ¿Cómo vienen trabajando con eso? Sí, exactamente, desde el 1 de marzo se formó un grupo, venimos trabajando a pulmón, con ayuda de vecinos, donaciones. Y la verdad que todo a pulmón y gracias a Dios hoy se nos pudo dar y podemos decir que logramos sacar de vuelta a la Sociedad de Fomento. ¿Qué tareas principalmente son las que más necesita el barrio? Bueno, primeramente recuperar la sala, estaba muy abandonado el lugar y bueno, hoy en día gracias al municipio y su gestión contamos con cámaras de seguridad, con alarmas, el barrio se siente seguro y bueno, nosotros vamos a seguir trabajando con lo que es infraestructura, pintura y todo lo que sea espacio verde también. ¿Cuál es la importancia de que el municipio apoye a la Sociedad de Fomento? La verdad que muchísimo, porque no sé si todos conocen lo que son las instalaciones, es gigantesco y obviamente sin la ayuda de la institución y del municipio era muy difícil seguir, se nos estaba haciendo muy complicado. Los vecinos que se quieran acercar a colaborar, ¿cómo pueden hacerlo? Se pueden acercar a la Sociedad de Fomento, Sargento Cabral, 2310, los esperamos. La verdad que mucha gente todavía no conoce o tiene un poquito de miedo de acercarse porque han pasado malas experiencias, pero bueno, nosotros estamos dispuestos a trabajar para ello. Y
La Secretaría de Salud Municipal continúa con el plan de fumigación para eliminar a las larvas de gatas quemadoras que habitan y crecen en distintas especies arbóreas en nuestro distrito. Tenemos la palabra de Julián García, director de Administración y Estadísticas de Salud, quien nos brinda más detalles al respecto de esta iniciativa. Julián García, director de Administración y Estadística de Salud. Bueno, se está realizando el tema de fumigación. ¿Cómo lo viene realizando? ¿Cómo está avanzando esto? Sí, estamos continuando con los operativos de fumigación en toda la ciudad de Zárate y la localidad de Lima. En el día de la fecha vamos a estar enviando a todos los medios una comunicación con todas las direcciones que ya fuimos visitando por pedido de la gente. Es un trabajo mancomunado que hacemos desde el municipio con recursos propios, mancomunados con el consejo escolar, porque visitamos escuelas, con clubes y con todos vecinos que de alguna manera se acercan la inquietud de que tienen este problema en su casa y nosotros nos acercamos desde la dirección de bromatología y zoonosis a hacer la fumigación en los lugares que nos piden. Nosotros estamos pidiendo que cualquier inquietud lo transmitan a través de la oficina del vecino. La oficina del vecino nos deriva a nosotros la dirección y el lugar donde tienen el problema y nosotros lo ponemos en agenda de fumigación. ¿El foco de qué insecto ataca? Es la gata quemadora, que después se convierte en la mariposa negra. Es una larva que por la vegetación y por la zona se propaga acá, en Zárate y en varios lugares de la zona. Pero bueno, nosotros estamos haciendo todos los esfuerzos con recursos municipales para, por orden de la doctora Rosana y del intendente, para poder generar las fumigaciones lo antes posible. Sí, a veces nos desborda la demanda, pero nosotros siempre pedimos que nos pidan y nos informen dónde están los focos para ir rápidamente a hacer la fumigación. También es importante que recibimos todos los pedidos a través de redes sociales, así que si entran en la página de Facebook de la Municipalidad de Zárate, ahí también nos pueden solicitar una fumigación y inmediatamente se nos deriva la consulta y nosotros lo ponemos en agenda. ¿Qué sectores públicos ya se fumigaron? Y se fumigó toda la zona de Costanera, Velódromo, Parque Urbano de Zárate, Parque Urbano de Lima, la calle Comercio completa y varias calles y domicilios puntuales. Las escuelas de Zárate casi todas están fumigadas en articulación con el consejo escolar y los clubes que nos fueron pidiendo también estamos haciendo respuesta a ese llamado. El presupuesto participativo continúa con la ronda de propuestas en los diferentes foros de nuestro distrito. En este caso estuvimos en Lima dialogando con Agustín García, promotor del programa, y esto nos contaba. Bueno, entonces Agustín García, nuevo foro en Lima, contanos qué propuestas, proyectos están debatiendo los vecinos. Bien, estamos realizando el foro de 6C, que son todos los barrios que comprenden desde la avenida 111 hacia el norte de la localidad de Lima, y lo que estamos haciendo es darle un tratamiento a las problemáticas que ya salieron en el encuentro anterior durante la fase de diagnóstico. Vimos que las problemáticas que salieron siempre rondan en la falta de equipamiento y mantenimiento de los espacios públicos, todo lo que tenga que ver con el área de servicios públicos en cuanto a mantenimiento y arreglo de calles, falta de iluminación y zanjeo, y todo lo que tiene que ver también con el área de capacitación en tanto oficios y la falta de talleres culturales y deportivos. Hoy vemos que los vecinos están debatiendo estas propuestas, estos proyectos. ¿Cómo sigue después de esto? Bien. Luego de esta fase de propuestas, lo que hacemos es la instancia de viabilidad con los técnicos y funcionarios municipales, y ya es un encuentro más íntimo porque desde este foro salen los consejeros, que son los representantes de cada barrio del foro. Y ahí le damos el tratamiento definitivo y último a la propuesta, si puede ser viable o no, por cuestiones económicas, técnicas o de índole municipal, provincial o nacional. De la misma manera que en Zárate, el presupuesto participativo se lleva a cabo en Lima.
¿Están contentos, satisfechos con la participación de los limeños en el PP? Sí, año a año hacemos el esfuerzo desde el equipo de innovar en todas las, temáticas y en todas las tácticas que aplicamos para las convocatorias, y año a año se siguen sumando vecinos nuevos que se enteran por un vecino que le cuenta: mirá, este proyecto se hizo por presupuesto participativo, o porque le llega a la casa el papelito, como decimos nosotros, el folleto con la información, el lugar y dónde se va a realizar la reunión. Así que sí, muy contentos y muy satisfechos por la participación en Lima. ¿Qué proyectos se llevaron a cabo en Lima a partir del presupuesto participativo en los años anteriores? Bien, estuvimos como siempre, y como hacemos hincapié en Zárate, en la recuperación y en la puesta en valor de los espacios verdes de los diferentes barrios. Hemos hecho iluminación, hemos hecho entoscado, ionizado, hemos hecho también proyectos de zanjeo, y también este año estamos implementando ya para el 2017 y 2018 todo lo que tenga que ver con talleres de capacitación, no solamente laboral, sino de índole más cultural. Sabemos las diferencias que hay entre geográfica y de cantidad de población entre Zárate y Lima, pero ¿las demandas son las mismas acá que en Zárate? Sí, vemos que las demandas y las problemáticas que los vecinos y las vecinas que participan en los foros diagnostican se asemejan. Si bien puede ser que, como siempre decimos, hacemos hincapié en que la isla, por el tema de distancias y por extensión de territorio, asume mucho más presupuesto, a la hora de encararlo se encara de la misma forma que en el resto del territorio, tanto en Lima como en Zárate. Pero sí, las problemáticas se repiten, y año a año, con la ejecución de los proyectos, se van dejando atrás y resurgen, o surgen, mejor dicho, nuevas problemáticas que encaramos desde presupuesto participativo. Se realizó en el Fórum Cultural, con el apoyo de la Dirección de Educación y de Cultura Municipal, una muestra de proyectos artísticos de la Escuela 28 y el CAI. Los alumnos pudieron dar a conocer sus proyectos relacionados con el arte y el medio ambiente. Lo vemos. Julio Velando, director de Cultura, se está desarrollando en el Fórum Cultural en conjunto con la Escuela 28, el CAI. Bueno, ¿cómo se está desarrollando la jornada? Bueno, es una jornada en la que, como bien decís, la Escuela 28 está haciendo la presentación de la culminación de un proyecto artístico que tiene que ver con el CAI, que es el Centro de Actividades Infantiles que tiene la escuela, que es en un espacio donde los alumnos desarrollan fuera del horario escolar, los días sábados, un montón de actividades relacionadas con el arte y con la huerta, con el INTA. Bueno, en este caso lo que hacen en el Fórum Cultural, y que el municipio a través de la Dirección de Cultura y la Dirección de Educación apoya siempre, es darles el espacio y las condiciones técnicas, todas las comodidades necesarias para que ellos puedan mostrar estos trabajos que sí particularmente tienen que ver con el arte. En este caso los chicos han hecho trabajos de literatura y poesía, redactando un cuento, y después no solo han hecho de manera artesanal los libros que tenemos acá en la muestra, en el hall que se están exhibiendo en este momento, están mostrando el libro que han hecho de manera artesanal con sus propios dibujos, con artesanías que han trabajado sobre el tema de Pachamama y diversidad cultural. Y en el escenario, posteriormente, llevan adelante la puesta en escena de estos cuentos que ellos mismos han creado a través de la danza y el teatro. ¿Qué significa trabajar con los alumnos y estas instituciones? Bueno, nosotros creemos que la Dirección de Cultura tiene una de las misiones fundamentales, es difundir y apoyar todo lo que tiene que ver con el arte. Nosotros tenemos planes y propuestas y programas relacionados con la creación y con los talleres artísticos, pero bueno, la labor que hacen las escuelas es fundamental, porque trabajan con chicos realmente mucho más chicos, y viene a completar, de alguna manera, a complementar lo que nosotros, donde nosotros no estamos llegando. Así que lo menos que podemos hacer siempre es estar presentes, apoyando y fomentando para que esto se multiplique. Zárate tiene 3 CAI en diferentes establecimientos escolares y una escuela de estética, y son los que siempre estamos tratando de apoyar. Es muy importante porque en una sola tarea, que es este evento, ellos van a perfilar todo lo que trabajaron durante todo el año. Trabajaron, por supuesto, capacitándose, pero con mucha voluntad y muchas ganas. Hicieron temas como medio ambiente, ni hablar temas relacionados con el suelo, desde el suelo hasta alimentación saludable, que es lo que implementa el programa ProHuerta. Así que esto es como una sumatoria de los logros de todo el año. ¿De qué manera colabora el INTA con el CAI?
programa Pro Huerta colabora con insumos, primero y lo más importante es con capacitaciones, o sea, con charlas didácticas dadas a los alumnos. Luego con todos los insumos que implica que ellos tengan la producción de la huerta, lo puedan propagar a sus familias, cosa muy importante, y muchas capacitaciones sobre medio ambiente también, que ahora decimos sobre medio, y además toda la parte sobre la producción medio ambiente, la parte de residuos, que nosotros lo concordamos con el tema del compostaje. Dentro del compostaje están los alimentos, bueno, es un sistema para poder dar alimento al suelo. Bueno, hoy se están exponiendo dos proyectos, cuénteme cuáles son estos. Los proyectos que vamos a mostrar hoy son los de literatura, que se trabajó durante todo el año con literatura, y danzas, es decir, que hicimos una recopilación entre danza, literatura, y hicimos un ensamble entre varios, para que acá se trabaje en equipo. No es que trabaja un taller aislado del otro. Son talleres de literatura, danzas, huerta agroecológica y plástica, y juegos y deportes. Es decir que cada una de las maestras comunitarias, tenemos dos maestras comunitarias que trabajan durante la semana apoyando, haciendo el apoyo pedagógico a chicos con dificultades. Y los sábados dictan un taller. Una de ellas, la señora Marta, dicta el taller de huerta agroecológica. Y la señora Mariela colaboró conmigo dictando el taller de literatura. Bueno, se están llevando a cabo en el Fórum Cultural dos proyectos. Se están exponiendo de la Escuela 28 junto con el CAI. Bueno, ¿cómo se viene desarrollando la jornada? Hasta ahora bien, ya armamos los stands, ya tenemos toda la parte dinámica organizada. Se va a desarrollar el proyecto Siguiendo Caminos del PIE, del Programa Integral de Igualdad para la Educativa, y se va a hacer el proyecto del CAI. Es una primera muestra porque después va a haber otra de la escuela. ¿Cómo vienen trabajando con los alumnos? ¿Qué se expone hoy? Hoy se expone la parte del CAI, se expone todos relatos misioneros, de terror, y algunas cosas de huertas concerniente a la parte de Mesopotamia, y después se va a toda la parte de primero, que va a toda la parte de Colón. ¿Qué significa, bueno, que el forum, que el municipio aporte el fórum para este tipo de actividades? La verdad que es una forma de salir del barrio y que la gente del barrio se acerca a otro barrio de Zárate también. Y también la posibilidad de tener un escenario y un lugar adecuado para hacer las muestras está bárbaro. ¿Los alumnos cómo se encuentran? ¿Contentos con este tipo de actividades que se pueden desarrollar? Ellos están entusiasmados porque la primera vez que van a un escenario tan grande. Así que esperemos que... Y la primera vez en Zárate, porque ya hemos presentado en otros lugares que hemos tenido la oportunidad. Pero sí, se muestran muy entusiasmados. Continuamos con más información aquí, en la Ciudad Avanza TV. Bueno, otra de las obras que está avanzando en la ciudad es el ensanche, convertir la avenida Mitre en una avenida de doble mano con parterre central. Esta semana también ya empezó la construcción de veredas. Así es, en esta avenida que se está realizando, ejecutando para mejorar la circulación vial, para descomprimir todo lo que es el acceso a la ciudad. Va a tener dos bandas de ingreso y cuatro de egreso. Esto, por supuesto, lo va a tratar la Dirección de Tránsito, la secretaría correspondiente para el estudio del tránsito. Se ha retirado la vereda original sobre el frente de los propietarios para la circulación peatonal. También vemos que, si bien el asfalto ya está colocado, donde se está trabajando ahora también es en las interferencias, en las esquinas. Sí. Hablando de interferencias, son muchas las interferencias que se han retirado junto con Cooperativa Eléctrica, que nos ha retirado los postes de iluminación,
todo sobre las ochavas de cruce de calles, en el caso de Justa Lima con Mitre y Brown con Mitre, de teléfono, de cablevisión, de cabletel, es decir, todas las empresas que brindan servicio, tuvimos muchas interferencias de agua, corrimiento de árboles también. Era la única manera de poder materializar una nueva traza que nos va a permitir llegar en una segunda instancia hasta la calle San Martín. Si por lo menos va a quedar descomprimido todo lo que es la zona de Irigoyen, 19 de marzo, Irigoyen y Brown y Justa Lima, que es donde tenemos una gran aglomeración de tránsito. ¿Cómo se financia esta obra? Sí, está financiada también con fondos propios del Ejecutivo, a través de la gestión del intendente Osvaldo Cáfaro, y planificando por etapas, porque en este proyecto precisamente lo que tratamos es de llegar, tenemos como objetivo final llegar hasta la avenida Lavalle, con la misma traza para los dos carriles nuevos que se están ejecutando. Zárate Basket es el equipo de la ciudad en el torneo federal. Seguilo por FM Municipium 88.9. Este sábado 25 a las 20 horas en el Club Independiente se enfrentan Zárate Basket y Sportivo Escobar. No te lo pierdas. Zárate Municipio. Auspician Bingo Zárate, Supermercado Lin, Carrefour. El Mercado Popular Itinerante sigue creciendo en su organización y ya se formó la Asociación Civil con reconocimiento municipal de los más de 15 productores que participan. Este sábado 25 de noviembre en Antártida Argentina y Carriego. Con cada compra recibirás un número para participar del sorteo que se realiza a las 13:30 horas. Disfrutá de una gran variedad de productos y recordá, se suspende por lluvia. Zárate Municipio. Atrás se inauguraron los consultorios externos del Hospital Intermedio Municipal Dr. René Favaloro. Esta semana la Ciudad Avanza TV dialogó con los vecinos y las autoridades para conocer mejor el funcionamiento de este importante servicio. Vamos a ver las imágenes. Hey, you come back, I wanna give you a chance. Love me like you used to, so we can learn again. The skin is getting brown, baby. Drink your night away, maybe. We will not regret it, you will not regret me. Laying down under the sun, burning love cause we are young. No one tells us what's done wrong, cause it's just me and you. Doctora Rosana Núñez, bueno, en los consultorios externos del Hospital René Favaloro, ¿cómo viene realizándose la atención estos últimos meses, días? La verdad que muy contenta, donde la demanda ha crecido un montón y por suerte podemos darle respuesta a los vecinos. Bueno, ¿cómo es el balance desde la inauguración de los mismos hasta el día de la fecha? Y la verdad que el balance es muy positivo, a donde hemos podido incrementar la cantidad de especialidades. Hemos incorporado mamografía, cardiología, infectología, consultorios de odontología, diagnóstico por imágenes, todo lo que tiene que ver distintos tipos de ecografía, ya sea adultos, niños, ecografías para las embarazadas. Y en estas últimas semanas incorporamos dos nuevos servicios, que es el servicio de ginecología y obstetricia. Bueno, ¿qué pudo hablar con la gente? ¿Cómo se muestra la gente cada vez que viene? Recién nos decían una buena atención. Y la verdad que la gente es muy agradecida, la gente viene a buscar una respuesta y gracias a la decisión del intendente y la política que él lleva a cabo y la que nos apoya día a día es ayudar a la gente que más necesita y poderle darle respuesta en lo que tiene que ver con lo que es la salud pública, la atención primaria. ¿Qué otra especialidad se puede encontrar en los consultorios externos? También tenemos el servicio de odontología de lunes a viernes de 8 a 12 y el servicio de oftalmología que tanto la gente pregunta. Lo que les queremos avisar a todos los vecinos que nuestra oftalmóloga se encuentra actualmente de licencia por maternidad
y el servicio está interrumpido. Hemos sacado varios avisos en todos los medios locales y a nivel de todo lo que es zona norte, convocando oftalmólogos y todavía no tuvimos suerte. Así que les pido a la gente paciencia, estamos en busca de oftalmólogos para poder volver a tener el servicio, ¿no? Natalia Guadagnone, bueno, directora del hospital René Favaloro. ¿Cómo puede la gente sacar un turno para atenderse en las diferentes especialidades de los consultorios externos? Bueno, principalmente la gente tiene que venir, acercarse a nuestro hospital, solicitar su turno para cualquiera de las especialidades. Sí tiene que venir con orden médica, puede ser de un lugar público, también podemos invitar a los que tienen obra social, obviamente. Se acercan, sacan el turnito y después vuelven cuando tienen la orden. ¿Qué cuentan los vecinos? ¿Qué podés hablar vos con los vecinos de la atención que se da en los consultorios externos? La verdad que no, están muy contentos, la demanda está creciendo un montón. Tenemos muchas especialidades, como dijo hace un rato la doctora Núñez, secretaria de Salud, y estamos creciendo, cada vez estamos incorporando más y esa es la idea para poder brindar el mejor servicio a todos los ciudadanos de Zárate. Bueno, ¿viene seguido a los consultorios externos? He venido en momentos muy difíciles y críticos y me han atendido muy bien acá, muy bien. Bueno, ¿qué le parece la atención que recibió hoy y respecto a las otras veces que ha venido? Y las otras veces que he venido me han tratado muy bien, no hay tanta demora y acá en los consultorios externos son muy amables las chicas y enseguida tratan de darte los turnos lo más rápido posible, que eso es lo importante. ¿Esta vez en qué especialidad se atendió? Y esta vez es para hacer ecografía mamaria y ecografía ginecológica, o sea que está muy bueno esto que tengamos los aparatos acá en Zárate para hacernos esos estudios. Una atención increíble, gracias a Dios hasta ahora, de que estamos, todas las chicas, toda la gente, ¿me entendés? Las chicas que atienden acá es una barbaridad. Y no tengo, ¿viste? ¿Cómo se llama palabra para contradecir a la atención? ¿Viene seguido? Sí, yo vengo más o menos cada 2 días, 3 días, porque vengo a controlarme las presiones. Bueno, Teresa, se acercó a los consultorios externos del Hospital Favaloro. ¿Cómo fue la atención? Muy bien, re contenta porque son muy amorosas y re lindo. Yo la primera vez que vengo, así que, pero re lindo, muy amable, las chicas todas iguales. Bueno, ¿qué le parece que se extienda los consultorios externos del Hospital Favaloro? Y me parece maravilloso porque hay tanta gente. Así viene muchísima gente, así que han de ser re buenísimo, porque si no, no vendría tanta gente. ¿Te atendiste a los consultorios externos del Hospital Favaloro? Bueno, ¿cómo fue la atención? No, la atención fue muy buena y la verdad que vale la pena venir. Es muy buena la atención y está todo bien, por lo menos tenemos algo donde recurrir. Me atendieron lo más bien, me dieron un turno, un sobreturno que esperar. Y no, la verdad que bien, sí, me atendieron bien. El miércoles 22 se llevó a cabo en el Centro Cultural Municipal Tito Alberti un festejo por el Día de la Música. Dialogamos con las autoridades a cargo de esta iniciativa y esto nos contaban. Actividad cultural en el Centro Cultural Municipal Tito Alberti, contanos un poco de qué se trata. Bueno, como no podía ser de otra manera, hay actividad cultural habitualmente todos los días, así que hoy, Día de la Música, en celebración del 22 de noviembre, que es el día que se conmemora Santa Cecilia como una mártir que dio su vida por el tema de la música y que fue canonizada por eso. La verdad que no podíamos estar ajenos a esta fecha y bueno, a raíz de eso convocamos una serie de artistas locales que están haciendo su presentación acá esta tarde en lo que es este patio hermoso que tiene Tito Alberti, que normalmente empezamos a disfrutar en primavera y en el verano. Y bueno, queríamos adherirnos a esta fecha y así fue como convocamos. Estuvimos con Mariano Alberti haciendo jazz al principio, los chicos de Los Voces, que hacen más bien música pop. Tenemos dos bandas de rock, Interurbanos y Conexión Lunar. Y también después tenemos un cierre folclórico a cargo de Alberto Vivacqua y Silvana Luna. La idea era un poquito esto, tener un poquito de cada género de artistas locales y demostrarle a la gente, mostrarle al público que los artistas son importantes, que la música es importante
para la sociedad en general, para construir un mejor estándar de vida y que, bueno, que los espacios públicos, el Tito Alberti también está a disposición de ellos y que lo pueden usar, no solo el Día de la Música, por supuesto, todos los días. Como dice el intendente siempre, los espacios públicos son para que la gente lo disfrute. Estos espacios fueron creados, por ahí mucha gente, como vos decís, no lo conoce tanto como la Costanera hoy o el Parque Urbano, pero también es un espacio público al aire libre que también se puede usar a manera de anfiteatro. Y que la verdad está bueno que la gente la disfrute, como la semana pasada tuvimos la gente disfrutando del Día de la Tradición, muchísima gente bailando y haciendo folclore. Bueno, hoy hacemos todo tipo de música y bueno, lo seguiremos haciendo, como seguimos esta semana con muestras de pintura, con la presentación de un libro, en fin, con todas las actividades que ustedes ya conocen, con las clases que hay de los talleres todos los días. Bueno, Rosario, su impresión sobre la reunión que mantuvo con los empresarios de los bares y los músicos. Sí, realmente fue muy importante porque fue el día sábado junto a Belando, el director de Cultura, Julio, por directiva del señor intendente realizamos una reunión con músicos, con intérpretes y con dueños de bares, restaurantes, donde escuchamos su problemática, pero por sobre todas las cosas, marcando el compromiso del intendente en encarar una solución al problema que plantearon, que planteó esta gente. Bueno, tal es así que se avanzó bastante. Ellos tenían una jornada de protesta en el día de hoy, justamente en el Día de la Música, y bueno, convertimos esa en conjunto, ¿no? Convertimos esa jornada de protesta en un festejo del Día de la Música hoy. Es un día muy importante para todos los músicos, para los amantes de la música. Y también tuvimos una reunión en el Consejo Deliberante, donde justamente este grupo de personas planteó a los concejales de Nuevo Zárate esta inquietud y siguiendo directivas el Consejo Deliberante, el bloque de concejales del señor intendente, se actuó en consecuencia. Es decir, de que existe un fuerte compromiso de tratar de reducir el cobro por espectáculos de acuerdo a una escala de factor ocupacional que, bueno, va a ser tratado el próximo 30 de noviembre en el horario del Consejo Deliberante y donde justamente se está atendiendo el reclamo de esta gente y en virtud de eso también surgió lo de hoy, el Día de la Música y posteriormente trabajar en forma conjunta para realizar el Zárate Rock. Bueno, Máximo, ¿cuál es su impresión con respecto a esta jornada en el Día de la Música? Y esta jornada es muy evocativa, mundial, porque digo, se conmemora, ¿no?, el día que es tan importante para todos. Y en fin, yo siempre, de hace años que llevo una trayectoria que, qué sé yo, siempre me gustó. No he sido tan convocado, pero bueno, sí, tuve ciertos halagos, ¿no? Pero bueno, estoy contento porque a esta edad ya que puedo seguir participando, a lo que falta es un acompañamiento que siempre que tengo que hacer. Alguno con la música, ¿no?, o grabar algo con la guitarra o bandoneón, que ya lleva más entusiasmo que no a capella. Por decisión de los vecinos, mediante el programa de presupuesto participativo, se realiza en la Asociación de Caballeros del Camino un curso de carpintería metálica y herrería. Vamos a ver las imágenes. Mi nombre es Gastón Melevente,
Soy parte de Caballero de Camino, la cual junto con el Foro Barrial, Caballero de Camino dicta un curso de lo que es un poco carpintería metálica y herrería. ¿Cómo viene este curso? ¿Cuántas personas están participando? ¿Qué materiales utilizan también? No, en este momento el cursito lo arrancamos con 15 personas, entre 12 y 15 personas, porque no podemos manejar un cupo muy grande de gente, porque es una experiencia, una de las primeras experiencias que tenemos para hacer lo que es este trabajito. Estamos enfocándolo como para darle una mano a la gente que es del barrio o a aquel que quiera aprender a hacer algo como para salir a laburar. Contame qué actividades realizan, ahora están haciendo soldadura, ¿qué más? No, no, ahora los chicos están practicando a puntear y a quemar un poco el electrodo, cosa de que más adelante puedan estar ya largándose a soldar. No, esto no es que van a ser soldadores profesionales, sino con el solo hecho de que puedan armarse una rejita, un canastito, puedan hacer algún tipo de laburito. ¿Qué significa desde Caballeros del Camino, bueno, colaborar con el Foro Barrial y dictar este curso? Bueno, mirá, como todo el mundo sabe, Caballeros del Camino siempre trabaja en la parte social, siempre estamos colaborando con los comedores, con los asilos de ancianos. En este momento se dio la oportunidad de hacer estos tipos de cursos, que si llega a salir bien y nos dan la posibilidad, nosotros queremos implementar mucha más cantidad de cursos, tanto como en albañilería, electricidad, cañería, plomería. Digamos, acá los chicos del club están capacitados como para poder enseñarle a la juventud a forjarse en algún tipo de tarea. ¿Cuánto dura? Este cursito lo vamos a intentar hacer en 5 meses. Los chicos van a estar practicando. Cuando estén en condiciones vamos a empezar a hacer unos cestos de basura para ponerlo en distintas partes de los barrios. Inclusive van a hacer, para practicarse van a hacer la parrillita, la palita, van a ir haciendo cositas de a poco, cosa de que cuando estemos en condiciones, en el final es entregarle a los 4 barrios los cestos de basura. Quienes se quieran acercar, sumarse a este curso, ¿pueden hacerlo todavía? Sí, porque se pueden ir anotando. Si siempre hay alguna baja, se puede estar llamando para que vengan a practicar. Acá las puertas van a estar abiertas siempre. Lo que sí, se tienen que ir a anotar a las oficinas del PP, que están en calle Rivadavia y Brom. Estamos acá dando el curso de herrería con mi compañero Gastón. Y bueno, ahí están los chicos practicando. ¿Cuál es la idea de este curso? ¿Que quienes se inscriben, quienes están practicando, salgan con alguna idea? Sí, la idea es que no van a salir profesionales, pero en el caso que quieran hacer una reja en su casa, un portón, no tengan que salir a buscar a alguien que se lo haga, a pagar mano de obra. Y en el caso que estén desocupados, pueden salir a hacer una reja tranquilamente, van a poder defenderse en la vida. Te toca dar las prácticas, bueno, ¿cómo los viste a los alumnos en este caso? Y hay varios que están, queman bastante bien el electrodo, y otro que no, que cero básico, pero bueno, la idea es que aprendan acá. ¿Qué otras cosas van a hacer, otras actividades? Y van, ahora están aprendiendo a soldar, y después vamos a empezar a armar unas parrillas y cuando ya le agarren la mano, van a hacer unos canastos de basura para el barrio. Este sábado 25 de noviembre, a partir de las 12 horas, el municipio y otras instituciones llevarán adelante una maratón acuática en Costanera. La inscripción está abierta a toda la comunidad. Escuchamos la palabra de los organizadores. Bueno, Hernán, contanos un poco entonces de qué se trata esta maratón acuática. Bueno, en principio una nueva iniciativa mancomunada entre un montón de partes y muy contento por esto porque bueno, sabemos que tenemos una zona ribereña en nuestra ciudad muy amplia con lo que es la Costanera, el Río Paraná y los clubes náuticos
en esta oportunidad, bueno, con lo que es la Secretaría de Inspección, con Raúl Farías, con Claudio Fabio del Centro de Educación Física número 61, Mario Canales, que también viene de la línea de los deportes acuáticos como el waterpolo, y Mariano Sosa, con una iniciativa de proponer en nuestra ciudad una maratón acuática como iniciativa en este cierre de año, prácticamente en el Paseo de la Ribera. Y bueno, desde la Dirección de Deportes de la Municipalidad de Zárate, acompañando a esta iniciativa que va a ser innovadora en nuestra ciudad y que va a ser el puntapié para poder seguir haciendo nuevas actividades en nuestra ribera. Específicamente, ¿qué actividad va a haber? Bien, en lo que va a ser la prueba en sí, va a ser este sábado 25 de noviembre a partir de las 12 del mediodía. Ya después específicamente van a hablar cada uno con respecto a las distintas actividades en el marco de lo que es el Frente del Ex Balneario Municipal, donde va a haber un circuito cerrado, donde va a haber distintas pruebas en distintos metros, ¿no? Para los distintos niveles de nadadores. Y bueno, y el complemento también de un montón de actividades que se van a complementar, como va a ser una demostración de waterpolo, también van a estar los chicos de kayak colaborando, está la Escuela Guardavidas de Campana. Y bueno, y más que nada también agradecer a la muy buena predisposición de lo que es Prefectura Naval, que va a estar haciendo toda la seguridad náutica de este evento. ¿Quiénes van a poder participar? Bueno, eso, como decíamos recién, pueden participar, es una convocatoria abierta. Hay una preinscripción que ahora después Claudio le va a dar mayores especificaciones, donde tienen que hacer la preinscripción por una cuestión también de seguros que tiene que tener la organización. Y bueno, en base a eso se va a ir cerrando los cupos con los cupos que tiene la prueba en sí destinado. Bueno, contanos entonces cómo es la inscripción. Bien, bueno, el CEF 61 tuvo la iniciativa de hacer esta actividad y bueno, articulando con la Dirección Municipal de Deportes, pudimos encontrar el ámbito para poder llevarlo a cabo y los permisos necesarios. A través de la inspección de enseñanza, se socializó a los centros de educación física provinciales, a través de la Dirección de Educación Física Provincial, y bueno, van a participar distintos CEF de la provincia. Entre ellos, bueno, va a venir el CEF de Almirante Brown, el CEF 56. Ideamos en principio como centro de actividad todo lo que es maratones acuáticas, las pruebas de natación. Es darle vida a la actividad de natación de aguas abiertas, que es una disciplina que, digamos, se practica mucho en el mundo, ya es un deporte olímpico, tiene un gran desarrollo a nivel mundial, y lo que queremos es promoverlo en todas las edades. Una para disfrutar del ámbito, digamos, es una ciudad ribereña, tiene un potencial turístico hermoso, y bueno, lo que buscamos es ofrecer a Zárate para eventos de este tipo, que de hecho vamos a tratar de seguir organizando otros eventos similares en otras fechas, para convocar a toda la región. Y bueno, manejamos desde edades tempranas, categorías bajas, con pruebas muy cortitas para niños a partir de 8 o 9 años, hasta pruebas medianas para personas que nadan dos veces o tres veces a la semana y se animan a correr 500 metros, o para nadadores más avezados, que tenemos la prueba principal, que es de 1500 metros. Este evento se está haciendo en el marco de los 30 años del CEF. El Centro de Educación Física 61 depende de la Dirección General de Escuela, es un organismo provincial, es una institución provincial, es educativa no formal, donde hablo un poquito de lo que es el CEF en sí. Ofrece muchas actividades deportivas gratuitas para una franja etaria bastante amplia, que va de los chicos de 3, 4 años hasta personas de 90, 100 años, por dar un ejemplo, o sea, abarca todo. Y bueno, entonces la idea de ellos para festejar estos 30 años fue hacer una maratón acuática, teniendo en cuenta la relación que tiene Zárate, digamos, con el río Paraná, y bueno, la cual desde la Inspección de Educación Física se dio apoyo y se divulgó en todas las instituciones educativas de acá de Zárate, como para que puedan participar todos y que, como decía el director Claudio, es abierto y amplio para todos.
y además se hizo la divulgación provincial a través de la Dirección de Educación Física de la Provincia de Buenos Aires. Bueno, también agradecer un poco y aprovechar el apoyo del municipio en la realización de este evento. Pues, la verdad que sin el apoyo de otros organismos muchas veces es muy difícil llevar a cabo este tipo de actividades. Y también, bueno, obviamente a la prefectura que nos da el apoyo, digamos, de seguridad y logística. Bueno, Mario Canale, como no podía ser de otra manera, presente en esta actividad. Sí, obviamente agradeciéndole a todos los que están impulsando esta maratón acuática y obviamente haciéndonos presente con el waterpolo para que darle un poquito más de difusión y que de a poquito sigan conociendo el deporte que tanto amamos. La importancia de que el municipio, el área educativa y profes de diferentes disciplinas participen de esta actividad. Sin ninguna duda, lo bueno de todo esto es que de a poquito se van juntando todas las instituciones, tanto del lado privado como del lado público, como para que podamos ir creciendo en lo que se refiere a los deportes acuáticos, que creo que es fundamental, lo hablábamos en la previa, que creo que el crecimiento se da cuando todos tiramos para un mismo lado y que trabajamos en función de los jóvenes principalmente y obviamente después apoyando a los mayores que ya vienen haciendo la actividad hace un tiempo. La verdad que es muy contento, como hablaron todos recién, con este evento en el marco del 30 aniversario del Centro de Educación Física de nuestra ciudad. Así que tratamos desde hace tiempo tratar de llevar adelante este evento acuático que reúne de manera competitiva a nadadores y de manera recreativa, deportiva y exhibición a diferentes deportes acuáticos. Muy agradecido de la Prefectura Naval Argentina que nos recibió en varias ocasiones de la organización de este evento de gran manera, dándonos todo el apoyo, a la Municipalidad de Zárate, a Zárate al Agua, a la gente de Kayak de Campana, al equipo argentino de Kayak Polo que se va a hacer presente el fin de semana también en la Costanera, a la gente de Remo Náutico Zárate. Así que bueno, como bien dijeron ellos, es una unión de varias fuerzas del deporte acuático para que este evento salga adelante y al mismo tiempo también en un lugar extraordinario, porque históricamente el balneario municipal de Zárate fue un lugar donde la sociedad zarateña dio su primera abrazada, fue a nadar, fue a recrearse, a refrescarse en la temporada de verano y donde varios nadadores, como bien dijo Claudio, de la ciudad de Zárate han tenido unos logros increíbles en ese lugar y bueno, dándole vida, dándole deporte a un lugar turístico y deportivo de la ciudad de Zárate que el sábado se va a vestir de deportes acuáticos y vamos a estar muy contentos por eso. También tenemos el lujo de poder tener a varios chicos de remo que lograron el título de campeones argentinos este fin de semana en Tigre, que van a venir a hacer una exhibición, una demostración. Mario con su equipo de waterpolo. Y también, bueno, tenemos un integrante en Zárate del equipo argentino Kayak Polo, que este fin de semana participó del campeonato panamericano de Kayak Polo que se hizo en las piletas de Ezeiza, logrando la segunda posición, que se llama Marcelo Rolón. Y él va a ser la persona que se va a encargar de la exhibición, del armado de la cancha en el balneario municipal, donde se va a hacer la exhibición de kayak polo. El kayak polo y el waterpolo son muy parecidos, las dimensiones de la cancha son casi iguales, pocos metros de diferencia hay. Y bueno, en forma mancomunada, hoy a la tarde, entre Marcelo y Mario, vamos a terminar de diseñar la cancha para que el sábado a la tarde el waterpolo y el kayak polo hagan su exhibición en el intermedio de las pruebas de maratón acuática. Y al mismo tiempo también podamos hacer un lazo deportivo estratégico porque son dos deportes muy parecidos, se juega con la pelota de waterpolo. El waterpolo arrancó como el kayak polo, jugando arriba de tambores y arriba de troncos. Y bueno, el kayak polo es un deporte que está creciendo mucho y la idea es ayudarlos a estos chicos para que en Zárate también tenga su equipo de kayak polo a partir del año 2018. La Secretaría de Salud Municipal continúa atendiendo a los vecinos. En esta ocasión, el tráiler sanitario se encontró ubicado en el barrio Matadero. Escuchamos ahora la palabra de Julián García, director de Administración y Estadísticas de Salud, quien nos brinda más información al respecto. Julián García, director de Administración y Estadística de Salud. Bueno, se está llevando a cabo una jornada de salud territorial en el CEPAM del barrio Matadero. ¿Cómo está siendo esta jornada? Sí, como parte de la visión estratégica del Intendente Osvaldo Cáfaro y nuestra Secretaria de Salud, la doctora Rosana Núñez, estamos llevando adelante un día más el programa de salud territorial. Estamos, como vos dijiste, en Barrio Matadero, el operativo dura 3 días y estamos con atención de enfermería, médica clínica, pediatría,
zoonosis y bromatología, con castraciones, vacunas antirrábicas, vacunación, estamos intensificando la campaña de vacunación y estamos desde el martes hasta el jueves en este barrio, también tratando de llegar a casa por casa con el área de discapacidad para disminuir estas barreras y detectar demandas de la gente con este objetivo de estar presente en el barrio, en cada barrio. ¿Las personas, los vecinos se han acercado en gran medida? Sí, han venido durante todo el día de ayer, ahora están siendo atendidos por el odontólogo y el médico clínico y bueno, mañana tenemos continuaremos con el operativo y estamos abordando el barrio con agentes sanitarios para poder llevar y difundir este programa casa por casa para que los vecinos sigan acercándose. ¿La semana que viene dónde estarán? La próxima semana vamos a estar en Barrio Meteor, también el martes, miércoles y jueves, con las mismas prestaciones. Vacunación, enfermería, castraciones y vacunación antirrábica para los animales, odontología y pediatría. Doctora Rosana Núñez, Secretaria de Salud, continúa desarrollando el programa de salud territorial. Bueno, ¿cómo vienen estas semanas? Y la verdad que, como siempre, el programa de salud territorial comenzó hace más de un año con una frecuencia en forma semanal, martes, miércoles y jueves recorre todos los barrios donde hay más necesidad, donde la gente necesita que llevemos la salud a los barrios y sigue en forma sistemática, como empezamos desde un principio, con un cronograma hasta diciembre, brindando diferentes especialidades, como clínica médica, pediatría, obstetricia, odontología, y a eso se suma todo el área de zoonosis y bromatología que tiene que ver con el tema de los animales, con la castración de los animales y la campaña de vacunación antirrábica. A eso después con el tiempo se le sumó el programa de discapacidad, un lugar en mi barrio, y también las agentes sanitarias trabajan, hacen un trabajo realmente muy valorable, donde van todos los días casa por casa los vecinos informándole que cuando viene nuestro equipo de salud y cuáles son las necesidades de la gente. Y próximamente vamos a estar presentando nuestro nuevo móvil de salud territorial y ya estamos pensando en un proyecto para el año que viene, muy pronto, para poder tener un quirófano móvil para las mascotas. Respecto a los vecinos que se acercan, bueno, en gran demanda a los móviles de salud territorial, ¿qué pudiste hablar con ellos? ¿Cómo lo viven todas las semanas a los diferentes barrios? Y la verdad que la gente es muy agradecida. Vos imaginate que la gente que va a salud territorial, como en todo el sistema de salud, es gente que va con una problemática, es gente que va enferma. Y sumado a todo esto, si encima le podemos resolver el problema, es más que agradecida. También otra cosa que estamos haciendo y que implementamos es la firma de la libreta de ANSES y la entrega de leche a la gente que realmente necesita. ¿Qué necesitan los vecinos para ir a la unidad móvil de salud territorial? ¿Hable algún requisito? No, ningún requisito, solamente acercarse. Lo que les pedimos a las mamás que lleven las libretas de vacunación para nosotros hacer el control de la libreta y ver qué vacunas necesita el niño para ser vacunado. Te presentamos la agenda cultural de este fin de semana y te recordamos que todas las actividades son de entrada libre y gratuita. Agenda cultural. Viernes 24, presentación del libro La Zona, de Omar Morgante, a las 20:30 horas, en el aula taller del Centro Cultural Municipal Tito Alberti. Viernes 24, muestra de fin de año del taller municipal de folclore, a las 20:30 horas, en el Fórum Cultural. Sábado 25, Expo Tatú, con la presentación de la Banda Municipal de Música, a las 14 horas, en la Escuela Agropecuaria número 1 de El Tatú. Sábado 25, Noche de Folclore, Ariel Cantín y Los del Monte, a las 21 horas, en el Fórum Cultural. Domingo 26, Teatro Local Surcir, por el Grupo Actiluz,
a las 20 horas en el Fórum Cultural. Bien, vecinos, hemos llegado al final de esta edición de La Ciudad Avanza TV. Les agradecemos por haber compartido con nosotros 60 minutos de información del partido de Zárate. Para hacer cualquier consulta pueden hacerlo a través de nuestro Facebook y a través de nuestra página web www.zárate.gov.ar. Esto ha sido todo por hoy. Los esperamos en la próxima edición de La Ciudad Avanza TV.